instante, decía Gustavo hace un instante que ya no me alcanzan los dedos de las manos para contar las veces que he venido como presidente a Corrientes. La verdad, es de las cosas más lindas que me pasan venir a visitar. Fuerza, espíritu emprendedor, la buena energía. Vuelvo para Buenos Aires siempre lleno de buena energía correntina. La verdad es que hoy, una mañana maravillosa, como estaba contando con los proletarios, está pasando el sentido de liberar, la revolución, está sucediendo. Estamos acá todos justamente por eso. Estamos acá porque decidimos cambiar. Porque todos decidimos construir un país en serio. Decidimos ir por un futuro nunca antes conocido. Y hay algo que tenemos que darnos cuenta que es muy valioso que está pasando. Que nunca antes había pasado. Nunca los argentinos habíamos decidido cambiar las cosas de raíz, no poner parches, no pensar en un corto plazo, sino pensar desde la verdad cuál es la solución sólida, verdadera, que sostenga en el tiempo para cada uno de nuestros problemas. Esto es algo maravilloso porque demuestra que crecimos como comunidad. Y en estos 3 años y medio hemos hecho muchos cambios. Los cambios. Cambiamos de tener cadenas nacionales, tener encuentros como este, donde nos miramos la cara, donde no obligamos a nadie que no quiera escucharnos a tener que escucharnos. Cambiamos de romper la tapa de un diario porque no nos gustan las noticias, por hacer conferencias de prensa, que todos los que gobernamos contestemos las preguntas que tengan la prensa y la gente para hacernos. Cambiamos de que nos digan que la inseguridad era una sensación, a combatir metro a metro contra las mafias y el narcotráfico para que la droga no llegue a nuestros hijos. Cambiamos un INDEC que nos decía cualquier truchada a un INDEC que dice la verdad, aunque no sean las noticias que esperamos. Cambiamos los sobreprecios por licitaciones transparentes de todas esas obras que relataba recién el gobernador, y inauguraciones, corte de cintas para una foto, por inauguraciones de obras concretas que le cambian la vida a la gente. Cambiamos el relato por el hacer. Por eso las rutas, estas autopistas, para cuidar la vida de ustedes, para que puedan viajar. Por eso estamos recuperando los trenes, para que su trabajo pueda llegar al resto del país y al mundo entero. Por eso cambiamos no hacer evaluaciones, por hacer las evaluaciones, saber cuál es la realidad de la educación pública y empezar a mejorarla con la lengua y la matemática para que ellos tengan acceso a los trabajos del futuro. Cambiamos pelearnos con el mundo por ser parte del mundo, por entender que el mundo es una oportunidad para todos nosotros, que abriendo 170 mercados como abrimos, empezamos a vender nuestro trabajo en el mundo entero. Y Gustavo me decía que están saliendo los primeros embarques de rollo de madera a China por la hidrovía. Esto es solo el comienzo, porque queremos agregarle valor a esa madera, queremos hacer pasta, queremos hacer viviendas, queremos hacer muchas cosas. Esas cosas son conectadas al mundo. Y nos salimos, por suerte, del camino que nos llevaba indefectiblemente a estar como Venezuela, como los hermanos venezolanos que están sufriendo y pasándola mal.
Pero estas cosas que les digo son como elementales, como básicas. Y sí, son básicas, pero no se habían hecho. La pregunta nos hacemos todos, ¿por qué durante tantos años no se hicieron? ¿Dónde fue a parar ese dinero? ¿No fue a las rutas que necesitábamos, a los aeropuertos, a los aviones, a los trenes, a las cloacas y el agua potable para que la gente no se enferme, para que los chicos abran una canilla y les salga agua limpia? Pero por suerte decidimos cambiar y estamos acá y no vamos a volver atrás. Pero tenemos que entender que lamentablemente hay muchos que quieren detener el cambio, que quieren volver al pasado. Algunos por miedo, otros por defender sus privilegios. De ahí me refiero a los que mienten, a los que roban, a los que aprietan, a los mafiosos, a los tramposos, a los burócratas, que se aferran a esos privilegios más allá de haberse dado cuenta que en culpa de eso la Argentina se estancó, no creció, no tuvimos oportunidades para todos nosotros. Decirles que no tengan miedo. Cambio no es una idea, es una fuerza dinámica a la cual todos tenemos que ir adhiriendo, cada uno en la velocidad que puede. Los que van más rápido lideran a otros, pero cada uno lo hará en su momento y en su tiempo. El cambio es como una aventura. Ustedes saben que las aventuras son apasionantes, desafiantes, estimulantes. Las aventuras tienen riesgo. Pero el mundo cambia todos los días. Nos damos cuenta, lo veo en sus celulares. ¿Qué pasó en estos últimos 10 años? Todo lo que cambió. Yo les digo que va a cambiar mucho más de acá a 10 años. Con lo cual, si no cambiamos, vamos a retroceder. Lo único que va a estar escrito es el pasado, y si volvemos al pasado, nos vamos a destruir. Yo quiero decirles a todos, querida señora, yo estoy acá porque sentí esta necesidad de cambio como la sienten ustedes. Yo me metí en política no por dinero, no por fama, no por poder, no por ayudarnos. Porque creo, los quiero ayudar porque creo en lo que somos capaces de hacer juntos. Creo en la fortaleza, en la capacidad de innovación, en la creatividad, en las ganas de ser mejores que tenemos los argentinos. Quiero decirles a todos ustedes y a todos los que están escuchando en algún lugar del país, a todos los trabajadores silenciosos que todos los días se levantan sin pedirle nada a nadie, sin pedir un privilegio, sin pedir impunidad, y se ponen a trabajar para mover este país, que el cambio no va a parar. Defensores del cambio somos los que no nos vamos a callar, los que vamos a decir que queremos vivir mejor, que merecemos vivir mejor y que estamos listos para poner nuestro granito de arena. Y yo sé que también hay defensores del cambio que por ahí tienen un poco de miedo de expresar lo que sienten, porque del otro sector de la política hay mucha agresividad, hay mucha prepotencia. Pues yo les digo que también es un parte del desafío del cambio animarse a expresar lo que sentimos. Lo que no significa agredir, patotear, gritar, sino expresarlo con alegría. Con alegría de decirles, yo creo en esto que estamos haciendo. Yo no me voy a resignar. Yo no quiero resignarme porque yo sé que puedo aportar. Yo sé que puedo vivir mejor de lo que vivo.
Yo sé que a cada problema que tenemos hay una solución y que la vamos a construir entre todos. Y eso lo voy a gritar con mucha alegría, con mucho amor, sin agresión, sin agresión. Yo ahí los invito a la acción. Cada uno de nosotros es portador de esta buena energía, es portador de este futuro que empezamos a construir. Entonces necesito que cada defensor del cambio convenza, hable, dialogue, demuestre por qué estamos tan convencidos que es por acá. Cada uno de nosotros se ocupa de 10 amigos que estén desilusionados o enojados. Les dice, ¿por qué estamos tan convencidos si los convencemos ellos también? Y ellos convencen a 10 más. Vamos a hacer una fuerza arrolladora hasta llegar a 1 millón de defensores del cambio. 1 millón de convencidos que van a ganar el país de vuelta. Detrás de esta esperanza tan fuerte. Esta esperanza que entiende que lo que estamos haciendo no se hace de un día para el otro, sino trabajando un día tras el otro. Que lo que hemos avanzado es tan solo el principio. El principio de algo maravilloso que nos está sucediendo. Porque también el camino que estamos empezando a recorrer es un camino que eleva nuestra autoestima, que nos hace creer en nosotros mismos, como creen hoy todos los habitantes de Loreto, porque ven que el mundo va a venir a visitarlos, que va a pasar mucho por acá y que nadie va a tener que abandonar su lugar si no quiere, porque acá en Loreto también va a haber trabajo. Entonces, queridos defensores del cambio, todos juntos, en esta plataforma que hemos creado, defensoresdelcambio.com.ar, ya comenzamos, ya nos estamos poniendo en movimiento, porque es hoy, es acá, es ahora, no es dentro de un mes, no es dentro de un año, es acá y ahora que la